Buenos días a todos y ya en este momento queremos preparar por esta Santa Misa eh, pidiendo a Dios de purificar nuestro corazón para entrarlo y celebrarlo con corazones puros. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O corazón inmaculado y doloroso de María, rega por nosotros. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes, y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar, celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante tres hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, <coughs> obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que entreseráis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios torporoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desachar, nuestros falsos criterios, concernos que nos ayudan a producir verdaderos frutos de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para agabriar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, no apagará la mecha que aún jume, jumea. Promoverá con firmeza la justicia, no tituberá ni de doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta las islas escuchan su enseñanza. Esto dice el Señor Dios el que creó el cielo, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota. El que dio el aliento a la gente que habita la tierra. Y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te ha formado y te ha constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para de devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y callan. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena, plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y el Señor confía. El Señor mi luz y mi salvación. Oh no, gloria a ti, Señor Jesús. Oh no, gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Oh no, gloria a ti. Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura de Santa Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Seis días antes de la Pascua. Fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó entonces una libre, libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su Caballera y la casa se llenó de una fragancia del perfume. Entonces Judas escariota uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha venido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque lo importaran los pobres sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se paraban y creyeran en Jesús. Palabra del Señor. Buenos días una vez más hermanos, gracias por acompañarnos en estos días. Eh, muchos ustedes, ya como todos los días aquí con nosotros, o en esta misa, o por el rosario, y ya vamos a agregar el Coranía a las tres por Semana Santa. Y simplemente mi corazón es lleno de gracias y amor por ustedes, porque sin las oraciones de ustedes, eh, sin el apoyo de ustedes, sin la, la fuerza... Espirituales, ustedes, pues eh, no sabemos cuántas personas faltará la gracia que ellos necesitan para curar, para salvar sus almas y también para realmente tener un fuerza para luchar en este momento muy difícil. So, primero quiero decir gracias, gracias de corazón por parte de Padre Higgins, los diáconos Bellos y Luis. Realmente, como mientras entramos esta Semana Santa, a pesar que estamos en esta crisis internacional, yo siento, en eso tiene que ser el Señor, yo siento un tipo de gozo, un tipo de alegría para, para tener como Semana Santa, pero también yo siento una cercanía a ustedes por, por eh, en Cristo. Eh, eh, en eso es único. Ninguna otra persona podrá hacernos unir a pesar que no vemos uno a otro por tanto tiempo, a pesar que no podemos abrazar, Si nadie. Eh, una señora me dijo el otro día, Padre, nadie quiere abrazarme en mi casa, todo el mundo quiere alejar de mí. Y es, es un tiempo increíble. Y, pero todavía hay algo. Tiene que ser la presencia de Cristo en nuestros corazones que nos empuje de seguir, que nos fortalece para esperar, que, que nos hace de, de llamar hermanos y primos y, y vecinos. Pero ora por nosotros, ora con nosotros, oremos juntos. A, 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 honestamente hay un poder. Yo siento este poder de tus oraciones. Y doy gracias primero esta mañana y realmente doy gracias. Ahora ya comenzamos Semana Santa y, y mi recomendación, mi esperanza es que podemos seguir en esa Semana Santa con los mismos espíritu que tú y yo eh, hemos eh, comenzado la semana pasada, el miércoles, jueves y viernes, en esos tres días de oración y ayuno. ¿Cómo, cómo sería una bendición grande por tú y yo si ponemos Tener lo mismo espíritu de sacrificio, entrego y amor por toda la situación que pasamos y por las personas muriéndose y también por los enfermos y por los luchando y trabajando con ellos. Si podemos también poner en acción este espíritu de amor y entrego al Señor. Y el Evangelio nos dio un excelente ejemplo de amor. <laughs> Sabemos que esta mujer vino y se, se vació un frasco de perfume muy costoso. Supuestamente valió como eh, 300 denarios en el tiempo de Jesús, es, es como eh, mil de dólares hoy en día. En Jesús dijo no, déjala, déjala. En es un, un símbolo, no es solo el, el costo del frasco de, de perfume que, que estamos eh, viendo en este momento de, de acción de amor. Estamos viendo como una expresión de su amor. De la plenitud del amor de la mujer por él. Eh, mis hermanos, yo quiero llamarles a este tipo de amor radical. Es el amor radical que realmente toca corazones. Es el amor radical que realmente puede cambiar vidas. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Ya tenemos los crucifijos cubridos con las imágenes por Semana Santa. Para ayudarnos a enfocar en, solo en él. Pero ese amor hasta la sangre y al agua del cuerpo de Cristo, hasta su corazón se botó su sangre y agua al lado de Él. Ese amor es que puede salvar almas, que puede sanarnos, ¿verdad? Y yo estoy buscando fieles, discípulos, seguidores, que puede, son capaces de amar hasta su corazón, hasta su sangre, ¿verdad? Hasta poder entregar todo su ser. Para servir al Señor. Yo creo que el Señor quiere eso. En un, una manera particular. Voy a pedir su, su intercesión. Hoy día en algo en particular. Algo específico. Yo sé. Los que están escuchando. La mayoría son o casados. O tienen hijos. O tal vez son solteros. Lo que necesitamos. Un, una ola de nuevo vocaciones. De y De monjas. Religiosos. Nuestra iglesia es muy pobre en esta área. Nuestra iglesia en Nueva York está muy pobre. No hay recursos profundos. Eh, como los hospitales son desesperados por ventiladores, porque el ventilador puede salvar vidas. Eh, ellos están buscando en todos los lados ventiladores, gracias a Dios. Hemos recibido en Nueva York esta donación de esta Fundación Chinesa, de la Estatua de Oregon. En, en, en el, el gobierno es. es pasando una orden para quitar los ventiladores, no utilizarlos de negocios, está bien, es necesario, porque sin eso las personas pueden morir, ¿verdad? Ok, mis hermanos, el ventiladores de la iglesia son los vocaciones sacerdotales y religiosos, y si no hay, no hay, la iglesia va a morirse, y eso es algo serio, no hablamos eso mucho en público, pero tenemos que hacerlo. Estamos en una crisis como igual del vendedores... por vocaciones sacerdotales en Arquidiócesis de Nueva York. Y también los conventos. ¿Cómo van a seguir los parroquias si no hay sacerdotes? ¿Sí? sí, invitamos sacerdotes de otros países, de otros continentes, de África, de India, ok, está bien, pero también eh, no podemos depender siempre en los demás. Tenemos que crecer nuestras propias vocaciones. En eso iniciará con ustedes en sus hogares, primero orando y pidiendo a Dios. Por favor, yo ofrezco uno de mis hijos para ser sacerdote o monja. Sí, ¿dónde están los madres que pueden decir, Dios, yo voy a ofrecer desde el vientre, desde, desde la concepción. Si tú quieres este hijo, tú, si tú quieres esta hija por nuestra iglesia, para dar vida al mundo, yo ofrezco mi hija, mi hijo. ¿Sí? Y no muchos madres oran así, o or padres, igual. Tiene que decir, ok, Señor, yo ofrezco mi hijo, si ellos quieren. Eh, ser sacerdote o monja, les ofrezco les, les, les ofrezco a la iglesia para ser suyo Señor, ok, ese es uno es como orar así en casa, son los niños desde chicos, escuchen, en los padres diciendo Señor ser un bendición, si tú quieres que como nuestros hijos sean monja sacerdote, o sacerdote, eh, excepto Señor hoy so, es, en eso, tal vez ellos pueden decir lo meditando en eso, lo considerando eso como vocación, ese es uno, segundo la responsabilidad de crecer los hijos en la fe, que eso debe ser algo um, esencial de la vida del hogar. El hogar es lo primero iglesia, la iglesia doméstica. Y si el ambiente del hogar es sano y bueno, si el ambiente del hogar hay oración, hay, 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 hay música cristiano, católico, hay como alabanzas. Hay los momentos en que uno comparta su corazón sobre cómo uno se siente, las peticiones, eh, hasta leemos la palabra juntos. Si hacemos eso como diario, no solo en las fiestas grandes, no solo en Día de Acción de Gracias, no solo en Navidad, no, todos los días. Todos los días debe ser una iglesia doméstica en tu hogar. Y ahora, tu hogar es la iglesia. Ustedes no podemos celebrar la Eucaristía juntos, son las casas, los hogares. Son la iglesia, ok. So, el ambiente es critical a eso. Okay. Número uno. Número dos. Número tres. Número tres. Eh, era una ciudad en Italia, se llama Lu, Lu, en el tiempo de San Juan Bosco. Y los madres de la ciudad de Lu reunieran, formaron como un grupo de oración. En ellos escribieron una oración ofreciendo sus hijos al Señor al servicio, si Él quiere recibirles. De este, este chico pueblo hubo cientos de sacerdotes y monjas, cientos de un pueblo chiquito. ¿Por qué? Porque los padres estaban de acuerdo en eso. ¿Cómo yo quiero eso por nuestra comunidad de San Diego? Si está escuchando de otras comunidades, eh, madres les pide, reúnense y pide eh, un eh, una, una, una grupo de oración, forma en sus grupos y, y, y ponga esta intención en sus grupos. Porque la iglesia necesita ventilador, que es las personas que va a amar radicalmente y ofrecer su vida completa a Jesús. Ok. So, esa es mi petición. Yo sé, la mayoría escuchan eso, no son candidatos por sacerdotes y monjas, porque todavía ya ustedes tienen sus vidas. Pero pueden orar por la próxima generación y la próxima generación. Ok. Ahora, ¿y cómo aplica este evangelio a tú y yo, o a ustedes, que ya... No van a ser mongas y sacerdotes. Bueno, well, todo el mundo todavía puede aprender cómo amar radicalmente como esta mujer. Que ella no pensaba eh, sin vergüenza, no pensaba en su orgullo, su soberbia. Ella estaba como capaz de humillarse alante de los demás para expresar su amor por Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús la ha perdonado mucho. ¿Y quién recibe esta perdonarle mucho? Ama mucho. So ella quisiera expresar su gratitud. ¿sí? Y tenemos que volver a Cristo y, y buscar maneras: sea en sirviendo a los pobres, sea en ser intercesores o intercesores, sea en formar uh, un ministerio, sea un entrego más, más total para servir al Señor, como esta mujer y si hacemos eso, si, si nuestro amor es como el perfume, la fragancia llenó la casa, toda la casa huele de eso, y si usted, usted expresa su amor tan profundo por Cristo en sus acciones, en su forma de, vi, de vida, eh, la fragancia de amor va a difundir y, y, y las personas que, que vienen en su alrededor va a huelar, wow, huele de amor aquí y huele de Cristo aquí, sí, porque ellos van a ver en ti un otro Cristo en este mundo. Mis hermanos. Mi petición. Por esta Semana Santa a ustedes. Es ama a Cristo. Con todo tu corazón. Con todo tu alma. Con todo tu mente. Tú vas a ver las bendiciones. Que entran en tu vida. Amén. Ofrecemos nuestras oraciones quien camina con nosotros y necesita, en, en conoce nuestros corazones. Por Papa Francisco, por todo lo clérico, que el Dios les dé valor en sus vocaciones y fuerzas en guiando la iglesia durante esta Semana Santa, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los oficial, oficiales en el gobierno, que el Señor les dé sabiduría en haciendo sus decisiones, que os reflejen la bondad de Cristo, especialmente en este momento de crisis. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que luchan para ver la bondad o la belleza en sus vidas, que el Señor abre sus ojos a su obra generoso en su alrededor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los reunidos en esta Santa Misa, en esta broadcast. Que el Señor nos da... Um, pureza de corazón, claridad de visión Para ver claramente la redención ganada por nosotros Por este misterio pascual Oremos al Señor Te rogamos Señor, óyenos Por los defuntos que ellos reciben la unción de Cristo Mientras Él les dé un bienvenido a su reino celestial Oremos al Señor Te rogamos Señor, óyenos Oremos por vocaciones sacerdotales y de monjas y monjes en la iglesia. Que más jóvenes y jóvenes adultos. Acepten la llamada de Jesús. Que más madres y padres y abuelos y abuelas. Oran, entregan sus hijos. Ofrecen sus hijos a la iglesia para servir. Para ser la respiración de la iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos Señor, óyenos. Por la alma de Gladys Rosa. Por quien ofrecemos esta santa misa. Oremos al Señor. Te rogamos Señor. Óyenos. por todos los defuntos o los que están muriendo en este momento o esta día de este virus especialmente los que mueren sin sacramentos nos pedimos señor su gracia su indulgencia sobre ellos para salvar sus almas pienso en particular por una señora milagros que murió sin sacramentos según mi entendimiento te pido que ella se salva señor por su indulgencia y su misericordia oremos por los enfermos que el señor señor por favor por su misericordia les sanarán en los hospitales en este momento. Que quitaron los ventiladores. Para, para respirar en su propia fuerza. Y salir del hospital a la casa. Por los que no tienen la virus. Que ellos no sean contagiados con eso. Por los enfermeras, médicos y capianas Peleando por vida y alma. Nos pedimos su protección. Oremos al Señor. Te rogamos Señor. Óyenos. Por todas las intenciones. Que los está oyendo esta Santa Misa. En los que llaman y escriben todos los días con intenciones. Ofrecemos en esta misa su, su gente. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Ahora una pausa para poner sus propias intenciones personales. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos. Padre de bondad, nos pedimos que usted conteste esas oraciones generosamente. Si ellos están, están según su santo voluntad, nos pedimos para intercesión de corazón inmaculada y doloroso de María Santísima y por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, porque este sacrificio mío de ustedes es grave a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de, el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando y que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para des, desechar nuestros falsos criterios y concedernos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios y eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los, do, los días santos de su pasión sabradora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los sangres que gozan eternamente de tu presencia, permítenos asociarnos sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo, en la tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre. De Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión valentemente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memoria de la pasión, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo el Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Timothy y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva su perfección por la caridad. Acorre también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Gladys Rosa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el Iné, lati Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros oramos a los que nos ofenden. No nos caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria subvenida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Cristo tú a tus soposes, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Dense especialmente la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al seno del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para, para sanarme. No apartas tu rostro de mí. En el día de mi tribulación, inclina a mí tu oído y siempre que te invoque, respóndeme enseguida. En este momento tenemos la comunión espiritual. Les invito a cerrar sus ojos a recibir lo mismo Cristo en su corazón espiritualmente, repitiendo esas palabras al paso. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entre al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya estuvieras allí, te abrazo y me uno totalmente a ti. non mi separe di Ti. Amen. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibimos de tu misericordia. Conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, gracias por su presencia esta mañana por Facebook. Y realmente doy gracias por la consistencia de ustedes ahí luchando con nosotros en lo que podemos, en oración, sacrificio, ayuno y amor. Eh, una petición, eh, en nuestra Facebook tú vas a ver un post, si scroll abajo un poquito, eh, es lo mismo post que yo envió eh, por WhatsApp y también por YouTube el semana pasada, eh, pidiendo los tres días de oración y ayuno. Pero lo que quiero ahora... Hemos participado en eso y hemos vi, visto los frutos tan poderosos de eso. Por eso quiero seguir ese espíritu, esa misma actitud esta semana. Pero también necesito su ayuda. Por favor, vaya a esta post, tú vas a ver, es en español, eh, es dirigido hasta el Brasil, pero yo ha cambiado el título para, para todo el mundo, para Semana Santa. Lo que quiero, quiero que comenzamos un hola, eh, una. Eh, tal vez un movimiento que ustedes pueden compartir eso con todos los contactos y amigos en Facebook. No sabemos a dónde esto puede llegar, porque ese mensaje no es solo por nosotros, ese mensaje es por todo el mundo en este momento, literalmente todo el mundo. Eh, so por los hablantes de español, yo tengo uno en inglés, tú vas a ver eh, dónde estoy con mi camiseta negro, pero otro eh, 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 con este mensaje para ayunar y orar tres días en Semana Santa para combatir esta virus. Y les pido por favor, comparte este mensaje en todos los lados. Yo sé, tú puedes compartir fácilmente por Facebook, por eso se puso ahí, no solo en YouTube. En eso es mi petición. Realmente lo que quiero más que todo es que gente santificarse. Y, y yo sé, por oración y ayuno, podemos santificarnos y podemos invitar muchas gracias desde el cielo para pasar muchas almas y personas. Y necesitamos unirnos. No solo aquí en Nueva York. No solo por este grupito en Facebook. Pero todo el mundo debe hacer eso. So les pido su, mi, su ayuda. Tú vas, también tú puedes mandar a todos sus contactos eso. Porque necesitamos esta unión en oración y ayuno. ¿Ok? Número dos. Eh, como hacemos todas las noches, vamos a hacer la misa a las ocho. Uh, perdón, el, el rosario a las ocho aquí. Y, y por Semana Santa, cada noche yo voy a predicar con el rosario uno de los dolores de María. Anoche inicié con el primero dolor. Ahora, hoy noche, el segundo dolor. Y vamos a seguir así hasta la Pascua, ¿verdad? Y también estamos agregando la coronilla de misericordia por Semana Santa a las 3 de la tarde. Menos Vienes Santo, porque ese es el servicio de la pasión de Cristo. Pero todos los demás días, a las 3 de la tarde, estamos aquí con el Santísimo. Y vamos a orar en la coronilla por todos los defuntos, todos los agonizantes, personas en ag agonía todos los que van a morir, ¿ok? Necesitamos su participación en eso a las 3 de la tarde, la hora de misericordia. Solo breve, como 20 minutos, 25 minutos con una palabra. Y cada, eh, cada um, <coughs> momento de cuando hacemos la divina misericordia también voy a predicar una palabra de las últimas siete palabras de Cristo en la cruz. Eh, comencé ayer con la primera palabra, hoy es la segunda palabra, ¿ok? So, reunimos por eso también. Es como un retiro. Vamos a entrar como un tipo de retiro en esa Semana Santa, en preparación. Tenemos misa, Coronilo a las 3, Rosales a las 8, todos los días, ¿sí? Menos los lo trírugos, es santo, jueves santo, viernes santo, sábado santo porque hay otro, eh, horas de misas, pero yo explico luego, ¿verdad? Ok, eso es mi petición. Una vez más, gracias por su participación en eso. Sigo orando por nosotros y nosotros por ustedes. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. encleniza la cabeza por la bendición. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra los humildes y asiste continuamente a quienes confían en tu misericordia, para que se preparan a celebrar las fiestas pascuales, no sólo con acciones corporales, sino sobre todo con pureza del corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios, del Padre y del Hijo el Espíritu Santo, y de siempre sobre el ser se si permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra perversidades y enchanzas del demonio. Replima de Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de milicia celestial, arroje el infierno con el vino poder. A Satanás y los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la presión de las almas. Amén. Alabaré, alabare, alabare, alabare. Alabare al mi señor. Alabare, 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 alabare. Alabare al mi señor.